¿Por qué los brasileños y los argentinos históricamente dominan la Copa Libertadores de América? Es una pregunta que nos hacemos todos. Desde que me conozco haciendo periodismo, y seguramente usted que está viendo este video como hincha, ha recordado que siempre hay un equipo argentino y hay un equipo brasileño peleando la final. Y que normalmente ellos son los que se ganan al final la Copa Libertadores. De hecho, si hablamos de los equipos colombianos, tenemos muy poca Libertadores. Atlético Nacional con 2 y Once Caldas con 1. No hay más finales varias con América, con Deportivo Cali, pero muy poco en cuanto a la levantada de los títulos. Siempre se ha dicho que la Copa Libertadores la dominan y la ganan los que más invierten, los que tienen más poder económico. Y puede ser así. En Brasil, por ejemplo, un equipo como Flamengo, como Palmeiras, un equipo como Atlético de Mineiro, como Corinthians, meten 200 millones de dólares anuales en inversión para poder ganar la Copa Libertadores. No sé si el River Plate, Boca Juniors y los cuadros argentinos invierten también esa cantidad de dinero. Pero lo que sí tengo claro es que son los protagonistas siempre. Son los que al final llegan a pelear. Pero ahí surge una inquietud. ¡Grandota! ¿Y por qué Independiente del Valle de Ecuador se les ha metido en la Copa Suramericana y se les está metiendo también poco a poco en la Copa Libertadores? Porque hay orden, porque hay poder de ganar, porque hay pensamiento de lograrlo, porque hay estructura, porque no se inventa con la Copa Libertadores. La Copa Libertadores hay dos maneras de ganarla. La primera, económicamente, consiguiendo los refuerzos adecuados, consiguiendo con el dinero los jugadores con los que puede ganar la Copa Libertadores. Ahora alguien me dirá, ¿y por qué Junior no la gana? Si Junior por Colombia es el que más invierte billete y trae mayores refuerzos y quedó eliminado rapidito. No solamente tiene que ver conseguir esas caras, sino tener un plantel que venga trabajando o que esté trabajando hace mucho rato. Ahí vamos a otro punto. Cuando América peleó la Copa Libertadores de los años 80 y 90, tenía una nómina boyante, una nómina que en el momento, en la época de los 80, era una nómina que prácticamente era la selección de América. Tenía el cuadro América de Cali. Y Deportivo Cali también peleó Copa Libertadores, pero ¿con quién lo peleó? Con un técnico ampliamente reconocido como Carlos Salvador Bilardo en 1978, y después la peleó con el Cheche Hernández, pero con una nómina del Deportivo Cali, que era también un equipo que al final varios jugadores hasta llegaron a territorio europeo. Once Caldas, ¿cómo gana la Copa Libertadores? La gana por una situación especial, un arranque, un gran cuerpo técnico. Pero aparte de eso, hay momentos donde el fútbol se rebeldiza, y era un momento de rebeldía por parte del fútbol. Y así Once Caldas ganó esa Copa Libertadores, pero desapareció internacionalmente. Atlético Nacional, ¿por qué ha ganado la Copa Libertadores? Por inversión y por cuerpos técnicos con mucho poder, como el de Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio, que son cuerpos técnicos de alto nivel. Y la ganó inicialmente con un cuerpo técnico durísimo, que era el de Francisco Maturana, en 1989, que es la primera Copa Libertadores que se ganó el fútbol colombiano. De ahí en adelante, usted puede hablar de Independiente, que es el rey de copas en Argentina, de River Plate, puede hablar de Boca, de Vélez, del que usted quiera. San Lorenzo, el que desee y va a ganar la Copa Libertadores. Y en Brasil igual, en Uruguay, aparece Peñarol de vez en cuando, rebelde. Pero de ahí en adelante, ¿qué otros equipos? En Sudamérica, por ahí apareció una vez Barcelona de Guayaquil. De pronto aparece la Universidad Católica, la Universidad de Chile, un equipo paraguayo por ahí, rebeldizado, y vamos a meternos en la pelea. Pero la realidad es que no. Por eso la Copa Libertadores ha perdido poco a poco interés. Porque no hay novedad. Novedad que sí existe en la Copa Suramericana, donde Independiente del Valle se la ha ganado porque tiene un proceso, tiene un gran trabajo. Recordemos que la Copa Libertadores es para nosotros lo que para Europa es la Champions League. Donde sí hay no solamente poder, estructura, equipos, las figuras, todo está listo para que sea una gran fiesta. Acá, en este territorio, en esta parte del mundo, la Copa Libertadores se está volviendo monótona.